Microphone check. Oíste, Enrique, dime, papi. Definite porque soy mamita. Cool, dude. We got that one now. Cool. Alright, let's go. 3, 2, 1, say. Dime. Oh, he's your Gina Ulmos, Javier Suárez, DJ Extreme, Julio Ramírez, y in the house we have nuestros amigos. Ya es parte, son familia. CNC4. Hey. Falta Eric hoy, será CNCO el CNC4. CNC4. Is Eric in school? ¿Está en la escuela? ¿Qué pasa? No. Está sacando una papeleo, papeleo para poder irnos de viaje. No le pasó lo de Farruko, ¿no? No le pasó lo de Farruko. Nunca ha tenido CNCO ese problema que tuvo Farruko en Puerto Rico. Para aquellos que no han seguido la noticia, ya quisiéramos yo. Andar ahí, dale. Vamos, muchachos. Lo que hay que aprender es dónde esconder el dinero. Oye, me da mucha lástima. Farruko es gran amigo. Los errores los cometen cualquiera. Y todo el mundo, hay que recordarle. Tuve que recordar a todo el mundo mi programa de radio esta mañana de que todo el mundo en este país somos un país de leyes y todo el mundo es considerado inocente hasta que se ha comprobado lo contrario. Claro. Pero la gente que lo están crucificando en las redes sociales, like, come on. You know, insane. If he made a mistake, he's going to pay for it. Claro. But deberíamos enviarle buenas vibras a Farruko. Claro, claro que sí. Y ahora que todo salga bien. Claro, que somos super fans de su música. Le mandamos toda buena vibra. Pero suponiendo que tuviesen $50,000 cada uno de ustedes, ¿dónde los escondería? ¿Dónde los escondería? Chachi, acá. En el banco, En el banco. En el banco. Lo mando por el agua, lo mando. O con la medicina. ¡Ey! En los potes de medicina. Están creativos. De ahora para adelante el aeropuerto nos va a checar nosotros después de esto. Los padres tienen este problema. Extreme, tus hijos son bien pequeñitos, pero tus hijos nunca se ponen a revisar cosas y a tumbarte dinero. Bueno, tuve una situación donde sí, el hijo mío de 7 años me tumbó un billete de 20. Lo encontró en un pantalón y dijo, finders keepers. Y ahora, ¿dónde escondes el dinero para saber cuando yo vaya a visitar tu casa? El pantalón. You ever had that problem? De dinero, no. Lo escondo bien. Tengo cámaras de seguridad. De que nada más para el dinero. La las cámara. Llaves del carro, sí, se me han perdido. El carro, ¿qué? No, mentira. No, es que ya tengo una hija que ya maneja. Y han de saber que la peor cosa que le puede pasar a un papá es cuando le entregas un carro a un niño. ¿Ustedes les habrá pasado? Bueno, a mí no ha pasado nada. Tranquilo, yo soy un chamaquito tranquilo. No me pasa nada. Pícaro Joel. ¿A ustedes les gusta manejar? Me encanta. Sí, me gusta. Papá, pero manual, así, racata. I just got my first car, so it's cool. I'm automatic, no me gusta. Yo con manual me vuelvo. You like manual? No, manual. Automático. ¿Qué? Automático. No, claro. A mí me gustan. Eso es malo. A mí me gustan carros automáticos. Sí, automático. Manuales. A mí me gusta. Me gusta tirar los cambios. El carro manual, como que it's fun, es más deportivo. Yeah, it's like you feel like you're driving. Yeah, y que estás definitivamente más como en control del carro, claro. Pero te da la como que menos gasolina. Right, pero te da como que quieres correr más. Dejate de eso. Es mucha coordinación. El punto es just too much coordination. Nah, I don't like it because when you stop in red lights, man, the whole Sometimes, nah, man. Right, no, y se te apaga el carro if you don't coordinate. Imagínate tú en el tapón de a las 5 de aquí, loco. Pero si lo tienes on point, that's never gonna happen. Nah, you know, like, what if you're sleeping one day or you're coming back from work super tired and you're like, oh, you just fall asleep. Se le ve que usted va a sacar un carro con una jeva. No, espérate. And what if you're, yes,
So what if you had like a sip of coffee and stuff? You can't drink coffee and like. Yeah, you could be like. And drive. Yeah, out it could be done, bro. Yeah. It could be done. When I learned how to drive stick shift, you learn how to steer with your knee. Exactly. Y a cambio con la derecha tienes el cafecito. But if they make automatic cars, it's just easy. It takes all that stress away. Or just, yeah. You're just like saying, well, we have a car. Es que esta gente son masoquistas, loco. Yeah, son masoquistas. Or you can have Fred Flintstone car and, you know, pedal yourself through. It's easy, but you feel, I feel like I'm driving those little cars that chocolate like go-karts, yeah. Like go-karts that just acelerar y brake and just, right. Like, just like so. Que le gusta el trabajo, muchachos. Le gusta pasar para trabajar. That's easier to understand. Exactamente. Le gusta pasar trabajo. Masoquistas que son. We're the smart ones. We like the automatic chocones. Oye, mañana viernes salen con música nueva. Exactamente. Estamos muy contentos, muy muy felices porque mañana se viene nuestro nuevo sencillo Solo Yo con su bebito. Y también salimos con nuestro nuevo álbum que estuvimos grabando por toda Latinoamérica. La pasamos súper bien, pasamos como 6-7 meses grabándolo mientras hacíamos el Más Allá Tour. So, pasamos grabando en Perú, en Ecuador, estuvimos grabando en Argentina, en Chile, en México. So we had fun doing it and we're just so excited to. Awesome. ¿De qué se trata la canción Solo Yo? Es Solo Yo. Hi, Solo Yo is just telling her como nadie te va a hacer todo como yo. Ay. Como que no hay nadie mejor que yo, básicamente. Solo yo te voy a hacer esas cosas. So it's a bragging song. Yeah, it's like you're being mad cocky. Basically, okay. But we're trying more smooth. It's a cocky song. Instead of saying like I'm the best. More slick about the way. We're the more best. Slick. Yeah. Oh, it's like we the best. CNCO's version of a DJ Khaled song. Yeah, you know what I'm saying. We the best. No, we're just trying to make her stay. Basically, saying okay. We can only do this for you. Like you're not gonna find anyone else. We're the only one. So she can stay with us. Y chicos, ya que han andado por tantos países, ¿de dónde son las fanáticas más aguerridas, las más atrevidas, las que se suben, los arañan, les salen en todos lados. Siempre nos sorprende, porque nosotros en México, en todos lados. Emma, estuvimos en Bolivia una vez, y Bolivia fue una locura. Bolivia, estuvimos en el aeropuerto y saliendo del aeropuerto habían tanta gente, tanta euforia, que la puerta automática se fue para abajo. What? Nosotros saliendo, nos lograron sacar a nosotros y a los que nos sacan a nosotros, la gente atrás empezaron a empujar y la puerta. Entonces llegaron toda esa gente, empezaron a empujar y la puerta hizo ra. Tienen que pensar bien las cosas cuando hacen eso y coordinar bien con la seguridad también, porque puede ser la gente se enfurecen, pierden el sentido y pues ahí yo pienso que ellos se desesperan porque saben que like están muy lejos y no pueden tomar una foto y se desesperan. So, tratan de equivocar, no se pueden mover. ¿Qué se siente? ¿Pero qué se siente para cada uno de ustedes individualmente de que otro ser humano tenga ese cariño, pasión, esa pasión por quererte tocar y verte y hablar contigo? Does it kind of like get to your head sometimes? Is it kind of like freak you out a little bit? I mean, it's kind of weird in a way, you know what I'm saying? Because it's like a lot of people, so you get scared. You're like, oh, yeah, you know, it's too much people. Let's say like if one of us stay behind, that's the worst thing you could ever have. But like, it feels good to have that feeling. Yeah, it feels good to have that other person to admire you like that, you know, and to follow you and to really want to be close to you and have that, at least the warmth of just having you next to them, you know what I mean? So it feels good. It feels like we're actually doing a good job and it just pushes us to keep going. Es lo que nos motiva a hacer más música. Música mejor, música nueva. Como Solo Yo. Exactamente. Solo la que se viene. Quiero hacer un ejercicio con ustedes. Quiero que expliquen lo que significa la palabra o frases de sus países individualmente. Vamos a comenzar con Christopher. Vamos a Ecuador. Ecuador, vamos. En Ecuador hay una palabra que se dice, para que tú nos expliques a todo el mundo qué significa esta palabra. En Ecuador, Christopher, encamotarse. Encamotarse, ¿no? Sí. Yo supongo que encamotarse es de la... ¿Viene del latín camote? De camote, ok. No, no sé, digo, pregunto. Yo pienso que significa, o sea, el camote es algo que se come y creo que esa palabra es de la costa. Ok. Yo soy de la sierra. Got it. Del frío, de las montañas. ¿Donde no hay camote? No, sí hay camote, sí hay camote, sí hay camote. No mencioné que no tienen sus teléfonos y no pueden utilizar ¿qué? No pueden utilizar Google.
No. Lo primero que le viene a la mente cuando les hablo. Cuando escucho encamotarse, fíjate que no he escuchado el término encamotarse, pero yo supongo que el término encamotarse en la costa significa pues comer mucho camote. Christopher, si voy a tu país, si voy a Ecuador y digo te meten el dedo, ¿qué significa? Te están bromeando. Te están bromeando, like they're picking on you, están fastidiando. Estar mosca, ¿qué significa? Estar mosca, estar alerta, estar atento a todo, estar alerta a todo. Irse a la caleta. Irse a la caleta, irse a la casa. Para la caleta. All right. Hacerse funda. Hacerse funda, borracho, para el carajo. You passed the test. ¡Nos vamos a México! A ver, Joel, sí. Oh, damn. Voy a México en estos días. No lo googlees. Cuando yo llegué a México. I was born in California. You feel me? I know a couple places. I'm best. Do the best you can. If you fail this, you have to take Mexican off your passport. Like, bro, talk to me. Or Snoop Dogg, talk to me. I'm gonna ask you. Come on, man. I'm gonna speak Spanish. Okay, pero si yo, cuando yo vaya a México y que yo diga agarra la onda. Agarra la onda means? Like, on agarra la onda and... Like, grab the vibe. Sí, como... Grab the vibe. Como, like the vibe. Like, exacto. The vibe. Okay. Like, feel the vibe, no? Agarra la onda. Like, ¿qué onda? Like, onda. You know onda is? Yeah. Agarra la onda. ¿Me entiendes? Es como... You know what I mean? Agarra la onda. You understand? Ajá. Got it. Si llego a México, yo digo... Ya chupó farros. Chupó faros. Okay, so he can't Google, but you can ask. Puede pedirle ayuda a Gina. This is like, do you want to be a millionaire? You can call a friend. O preguntarle a la audiencia. Renato. I'm calling. Okay, but you gotta answer the speakerphone. You calling mom? You calling mom? A Renato, por favor. A Renata. Pregúntale a Renata, Renato, ¿qué significa? Ya chupé faros. Who are you going to call for real? Ghostbusters! Can't call you. There you go. Call Gina. Llámate a Gina. Sí. ¿Qué significa, Gina? Estiro la pata. Ah, he's like, he's done, he checked out. Okay. Y si llego a México, yo digo, vamos a chupar. Gina, gatazo significa como que estás pretendiendo ser algo y dice como un compras algo falso y dice mira si tu chaqueta sí da el gatazo de que es genuina. Da el gatazo como que aparenta ser lo que no es. This has been always since the beginning. I've seen one of my like my biggest fear is you guys asking me how really? You no! You just got past it, bro, right? Kind of, maybe? I'm sorry, bro. Like 50%. That's okay. You did fine. I'm gonna be studying these now. Islam 101. Vámonos. Vámonos a Quique, a la bella, la República Dominicana. ¡Richard! ¡Yo! ¡Que lo que! Ok. Esto se usa también en Puerto Rico. Chilling. Chilling. Mm-hmm. No es chilling, es just chilling. Estamos chilling como la... You were just chilling. Estamos hangueando como relax. Y si estoy en República Dominicana, digo que estoy chivo. Estamos chivo como... You can ask a friend. Harold. Estamos chivo, que entiendo yo. No sabe. No, que está como que está medio loco. Para mí chivo es como que estamos como alerta. Right? Ajá. Porque los chivos están así como que... Los chivos están... En verdad no sé, muchachos. Yo tengo mucho que no escucho nada de esa palabra. Ok, bacanería. Bacanería, like, es super cool, like, dope. Right. Una bacanería. Jaro pensaba que eso significaba que la gente se iban de vacaciones. Right. Y si llega a la República Dominicana y se dice, mira, y esa cotorra. Y esa cotorra. Like, what's up with all them, like, lies? Right. It doesn't mean it's a parrot. No es un periquito. No, es bull. Like, bull. Ok. O de que habla mucho. I can't really say the word right now, but it's cool. All right, muela.
muela, como que da mucha cotorra. Es lo mismo, mucha cotorra. Muela, mucha cotorra, igual. Mucha labia, mucha labia. Cuando un tipo va y le da muela a una jeva, es que el tipo va y le dice, como que le dice todo lo que ella quiere escuchar para... Ya, mi hermano, usted sí es muelú. Usted se muelú, como que habla demasiado lo que usted dice. Y uno que usa Harold mucho, que nosotros no entendemos, nos andamos en paquete. Nos andamos en paquete, loco. Ah, yo pensé que me decía AOI. También, uno que dice AOI. It's a literal translation of there is. AOI. AOI. He says AOI. Sí. That's, es un invento de él. Mira, AOI. There is. AOI. 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 Vaina. Sí, yeah. Sí, sí, claro. Claro AOI vaina. Sí, sí. Oye, AOI. Yo lo escuché. Yo he escuchado que él dijo. Él dijo, sí, sí, ese es el juristico de la isla. Pero está... Vámonos. Somos del mismo, somos del mismo. Vámonos a Puerto Rico. Puerto Rico, papá. Sabdiel, si llego a la Isla del Encanto y digo, qué cafre está eso. Cafre es como así, como que, como en inglés sería como ghetto. Ghetto. Ghetto, algo así, como casa, es el ghetto. Darpón. Darpón es como... dar vuelta, como una... No, una, como que te ponga, que te lleve. Hitch a ride, hitch a ride. Ah, exacto, eso. Okay. Ok, estás pidiendo por un ride, hitch a ride. La gente que se para en el lado de la carretera están pidiendo... Exacto. Ok, zumbar. Zumbar. Bueno, zumbar, tirar algo. Ok. Como tirar algo, sí. ¡Zumba, Yandel! ¡Sí! Si no declaras $50,000 en impuestos en Puerto Rico, ¿cómo sabes? ¡Ay, Jesús! Ok. Pitorro. Pitorro es una bebida ahí de Puerto Rico ahí. Que es ilegal. Que es heavy metal. Muchacho, yo fui a una boda de un amigo en Puerto Rico y dieron el pitorro ese y la gente ya da un trago eso. Everybody was like, no, le dan duro. Heavy duty. Ok, Revolú. Revolú es... Como un reguero de... Revolú, como un reguero, sí. De hecho, aquí hay un revolú. Bien brutal, es como un reguero. Desorganizado. Un reguero y una desorganización. Bien brutal. Sí. Que estoy tan puertorriqueño que no encuentro ni otra palabra para eso. Para mí esa es la única palabra que hay. No tiene definición. CNCO, gracias. Thank you. Always fun. No, gracias. Hanging out with you guys. Same, bro. Joel, I'm sorry I hit you with all those Mexican words. I've heard those, bro. We the gringos here, son, so we don't, you can't do that to us. Even if I don't know, I'm so proud of you.